Qué hermosa declaración de esta nueva generación. Espero que el resto de vosotros jóvenes tengan la misma declaración, el mismo deseo que Eddie recién expresó de su corazón. ¿Compartes eso? ¿Compartes eso? ¿Uno solo? ¿Algún otro? Ahora sí, ¿sabes? Mientras él compartía esa declaración de su intento, intención y propósito, especialmente en el medio de estos tiempos que estamos viviendo, para hacer una declaración donde nuestros corazones quiere ser, o nuestra mente quiere que nuestro corazón sea, esa declaración en el medio de nuestros enemigos es una cosa hermosa, especialmente viniendo de esta nueva generación que estará confrontando tantas preguntas, tantas cosas en su futuro. Y yo estaba pensando de este versículo del apóstol Pablo a los romanos mientras estaba cantando acerca de nuestro deseo de estar conectados con el Espíritu Santo, de esa unción que caiga sobre nosotros, que esa fuerza caiga sobre nosotros, por causa del sentir de que estamos solos, o el sentir que no sentimos su presencia o su unción o su ayuda. Pero el apóstol Pablo escribió estas palabras que a través de la historia han sido la fortaleza de tantos cristianos en dificultades y circunstancias imposibles a veces. Y es cuando él dijo a los romanos, Romanos 8:35, a los romanos cristianos, tú sabes lo que ellos estaban pasando, tú sabes los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar, tú sabes el silencio que ellos sentían, tú sabes los sufrimientos a los cuales ellos tuvieron que enfrentarse, las torturas. Los cristianos romanos que tuvieron que esconderse a veces, que se sintieron separados de la sociedad, Para Roma eran ellos, eran casi despreciados, como el mundo hoy desprecia a aquellos que se paran por la verdad. Como hoy el mundo se burla y separa a aquellos que no son parte de su pensar. Y así como ellos se sentían, quizás aún abandonados
por Dios, que permitía estas cosas que sucedan. Y Pablo los anima con la verdad. Y esto era su verdad, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué? ¿Tribulación? Ellos sabían lo que era tribulación. Ellos sabían lo que el boleto de ida solo al Coliseo significaba. Ellos sabían que si ellos fuesen quitados, perderían sus libertades. Sabían lo que significaba cuando Él dijo: ¿quién nos separará, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No sabemos lo que traerá el futuro, pero cada generación, cada nueva generación ha tenido que enfrentarse con estas circunstancias. Y mientras vemos las tormentosas nubes que vienen sobre el mundo hoy, ¿quién sabe si nuestros jóvenes y jóvenes en todo el mundo, en iglesias hoy, no tendrán que enfrentar en su futuro, así como la pasada generación, no sus padres, pero la generación que fue antes de ellos, la generación son 100 años, tres de los nuestros, que tuvieron que enfrentarse estas mismas circunstancias. Y quién sabe si ellos también tendrán que enfrentarse a estas circunstancias. Tribulaciones, angustias, persecuciones, por proclamarse a sí mismos cristianos. Angustia, persecución, hambre o peligro, ninguno de nosotros como padres o abuelos queremos ver esto o lo deseamos. Pero esa generación, hubo una generación que tuvo que pasar todo esto. La generación, cuando yo nací, nuestros padres tuvieron que pasar por eso, por grande tribulación. Y Pablo dijo a esos: ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura. ¿A qué se refería otra criatura? No humanos, otras criaturas que están arriba, que están abajo. Ninguna criatura, ningún demonio, ningún poder podrá separarnos a nosotros del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, nosotros vemos que la generación más joven son los que hoy están en el frente de las protestas y la violencia. Y los jóvenes están enfrentados y expuestos a las líneas del frente
to decide, y forzados, obligados a decidir, because young people, there's one thing, porque that's happening. Los jóvenes, you cannot, jóvenes, hay una cosa que está sucediendo, no puedes ser neutral. Where you cannot, you will, es un tiempo donde no, no se te permitirán, te obligarán a tomar partes. No puedes ser neutral. Hablaré sobre esto, si Dios quiere, en algún momento. Pero quiero que sepas que nada, nada puede separarte. Nada te puede desconectar. Nada puede parar. Nada puede quitar de ti el Espíritu Santo que mora por dentro. Nadie puede separarte a ti de su presencia. Aquellos que han sufrido la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, todos han testificado de una cercanía de la presencia de Dios como nunca antes han sentido. Han testificado de milagros de liberación. Oh, ¿es este el tiempo que una nueva generación de jóvenes como Daniel, obligados a tomar partido o parte, descubrirán y serán avivados de arriba, porque solo con esa unción que tú cantabas, ese poder de lo alto, podrán los hijos de Dios atravesar estos tiempos venideros? Yo quisiera preguntar que la generación pasada, lo de los padres, los abuelos de esta generación, quisiera pedir, si tú te paras conmigo hoy y juntos levantar nuestra oración para esta generación, ¿podrías hacer esto? ¿Harías esto? Allí donde estás, ponte de pie y alza tu voz a Dios. Nosotros hemos vivido nuestras vidas y estamos por salir. No afectará a nosotros porque estamos bien plantados. Los padres quizás también, como están peleando y seguirán peleando por sus hijos, pero los hijos, ellos son la presa. Ellos son los que están demandando en las calles para poder decir, ¿de qué lado estás? Del lado del diablo, del lado de Dios. Básicamente, esa es la decisión. ¿Estás de tinieblas o estás de parte de luz? Y no puedes, y no se te permitirá. Los jóvenes de todo el mundo, no podrás, no te permitirán ser neutral. Muchos han tratado de serlo, pero no podrán. Así que pidamos a Dios que la obra que Él ha comenzado cuando eran niños pequeños, en este tiempo crítico, mientras pasan de niñez a ser adultos, cuando comienzan a tener que confrontarse con cosas que sus padres confrontaron por ellos en el pasado y los guardaron en el pasado, protegieron, pero ahora cada uno de esta generación tendrán que confrontar, y el Dios que guió a mi padre y su generación, que me guió a mí,
que guió a mis hijos, su generación. Ahora levantemos. Porque ellos aún no pueden elevar. Ellos están en ese valle de decisión aún. Están movidos por lo que escuchan, por lo que ven. Son movidos por sentimientos. Aún no han sido fortalecidos. Como un gran roble que ha pasado por tantas tormentas, como lo hemos hecho nosotros. Ellos son retoños, pequeños árboles. Son futuros. Strong oak trees that will be a refuge for fuertes robles que un día serán refugio para muchos, pero ahora no. Ahora son expuestos a esta tormenta venidera. Que nosotros raise up our hearts. Elevemos nuestros corazones. You can think about your children, your grandchildren. Puedes pensar acerca de tus hijos o tus nietos mientras clamamos. But yes, because of these times, pero sí, por causa de estos tiempos, se nos niega el maravilloso, hermoso privilegio de estar juntos, de sostener nuestras manos uno a otro, de poner nuestros brazos sobre los hombros de nuestros hermanos y hermanas, de poder unir nuestros espíritus. Se nos ha negado esto, pero nadie puede parar nuestra oración. Nadie. Nadie. And if someday they silence, y si algún día ellos logran silenciar y cubrir nuestras bocas para que no podamos hablar, no podrán parar nuestros espíritus y almas de clamar desde el silencio. Como mi esposa tuvo que aprender ese año que estuvo en terapia intensiva 7 veces, cuando estaban por tener una conferencia aquí en esta iglesia de Atlanta que queríamos venir, ella no podía levantar su voz en intensidad porque eso dispararía su corazón. Para volverse loco, tuvo que aprender la oración del silencio. La oración que no depende sobre sonido, pero depende sobre el espíritu que está dentro. Las lágrimas que no se ven, las lágrimas de por dentro. Of longing, of desire, las lágrimas de anhelos, de deseos, de necesidad. Y estamos privilegiados que hoy sí podemos alzar nuestras voces juntos. Oh, no importa las palabras que puedan salir quizás como un grito. Señor, pero como Raquel, que clama por sus hijos, que podamos nosotros los fuertes robles altos, podamos estirar nuestras ramas, levantar nuestro rostro y nuestra vista, nuestros rostros hacia los montes. Y mientras vemos esta terrible tormenta venir, que recién ha comenzado,
sobre la tierra, recién comenzado, que cuando nos alcanza y alcanza estos retoños, pequeños árboles, ellos puedan ser guardados por el poder del Espíritu Santo que cantaba él, sin quizás sabiendo aún, porque es joven, quizás no sabe lo que significa, porque nunca se han enfrentado a una tormenta como esta. Han sido guardados, protegidos. Pero que nosotros, y sí, yo sé que está burbujeando ahora dentro nuestro, porque esto no es nuevo. Dios nos ha estado llamando ya a alzar a nuestros jóvenes. Así que hoy, como una congregación, podamos hacer una declaración que nosotros no permitiremos que nuestros hijos sean ofrecidos en sacrificio a Moloch. No entregaremos voluntariamente nuestra herencia. Nosotros pelearemos hasta la muerte. Y ninguna circunstancia nos dirá que no podemos o que no vale la pena. Ninguna criatura nos convencerá a parar. Ninguna criatura nos dirá que no vale la pena o que no sucederá. Porque nosotros hemos visto a Daniel tirado en medio de los leones, y aún el rey, su amigo, se dio por vencido. Pero Dios estaba allí con él y cerró las bocas de aquellos leones, y cerrará las bocas de las criaturas y dragones que vienen tras tus niños. Y no solo nuestros hijos, pero los hijos de nuestra generación también. Yo declaro que estas semillas no han crecido en vano, no se han convertido en retoños solo para ser arrancados. Dios no les ha permitido crecer en este lugar para que sean desarraigados y echados al fuego. Y darle a Satanás la oportunidad para jactarse y decir: sí, le has escuchado jactarse. Sí, le has oído a su voz fuertemente en tus mentes diciendo: sí, tú eres el último. Pero ellos no seguirán. Yo digo, como siempre he dicho, Satanás es un mentiroso. Mentiroso. Porque Dios es capaz de librarte. ¿Puede? Preguntó el rey a los tres hebreos jóvenes. ¿Podrá librarte de este imposible fuego y horno? Y dijeron: sí. Pero nosotros no nos inclinaremos. Que nuestro Dios, que nos ha dado
a estos niños que te ha dado a ti, a tus nietos, que te ha dado a ti tu propia vida, y tus hijos que son partes de tu vida también. ¿Acaso Él no, si nada más por causa de su amor hacia ti, acaso Él no cumplirá su promesa para ti y tus hijos? Como Él escribió, ¿acaso Él no librará? ¿Acaso Él no? Ora conmigo, declara conmigo, grítalo conmigo, grítalo conmigo. Así será. El Señor librará esta generación. Y el enemigo no los tendrá. Nada les separará. Nada. ¿Estás listo? Sí. Porque nuestras oraciones y nuestros clamores se levantan de nuestros corazones. No de los instrumentos, pero desde nuestros corazones. Levantamos nuestros corazones, oh Dios. Levanta tu corazón. Levanta tu corazón. Señor. 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 La generación de nuestros hijos. La generación de nuestros hijos. Los hijos de nuestra generación. Señor, los entregamos a ti cuando nacieron. Te los entregamos a ti, no a Satanás. Así que no aceptaremos, Señor, no se los entregaremos a Satanás, ni en nuestro pensamiento siquiera. Los entregamos a ti cuando nacieron. No los quitaremos de tus manos y ahora dárselo a nuestros enemigos. Son tuyos. Están en tus manos. Y ni pensaremos siquiera que alguien los puede quitar de tus manos. No creeremos, no aceptaremos. Tampoco declararemos, pero declararemos que son tuyos. Declararemos que son tuyos porque te los entregamos. Hicimos un pacto contigo que nuestros niños serán tuyos y eran tuyos. Rachel, oh Lord, the Christ. Raquel, Señor, que clama por nuestros hijos, for our children here. For our children por nuestros hijos aquí, por nuestros hijos en Europa, por los hijos en Argentina. For our children, Lord. Por nuestros hijos, Señor, la generación aún en Asia. Elevamos, Señor, nuestros corazones, almas y espíritus. No los entregaremos.
No los entregaremos ni soltaremos. No los soltaremos. Because it is written nothing. Nothing. Porque está escrito nada. Nada podrá separarnos del amor. For the presence. Por la presencia. Nothing. Nada. The world or the influence nada. Around them or even sin can separate them. El mundo, ni la influencia del mundo, ni el pecado podrá separarlos. Porque te pertenecen, son tuyos. Que lo quieran o no, les guste o no. Un pacto fue hecho cuando nacieron. Un pacto fue hecho. Y ese pacto será válido todas sus vidas. Porque fue hecho por sus padres. Y es vinculante. Es un pacto vinculante. Vinculante que ata. Fue hecho ese día. Quizás no nos dimos cuenta qué importante que era. Yes. Yes. Sí. A covenant sí. Was made between you and un pacto God fue hecho entre tú y Dios ese día. And the covenant stands. Y ese pacto aún es vigente. Stands. Ese God pacto es aún vigente. It. Dios no lo ha roto. God has not invalidated it. Dios no lo ha invalidado. Oh, ragazzi. Shandar Bakoy. Jesús, 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 our children, nuestros hijos. Lord, I thank you for those. Y Señor, te agradezco por aquellas madres y padres whose tears have cuyas dried, lágrimas se han secado por tanto llorar, whose hearts, oh Lord, cuyos corazones, oh Dios, whose prayers, cuyas oraciones have for so long ascended to heaven, por tanto tiempo han subido a los cielos por sus hijos. Lord, I pray, Señor, yo ruego y oro that as Paul que así como Pablo spoke your word, habló tu palabra and said, having done all, y dijo, tell them to stand, habiendo hecho todo, diles que sigan firmes, to stand, parados, as the father of the prodigal stood, como se paró el padre del hijo pródigo todos los días junto al camino. There, y al estar parado allí junto al camino, estaba declarando, profetizando lo que iba a suceder. Nunca se entregó. Señor, te pido que tú fortalezcas también a aquellos que habiendo hecho todo puedan estar firmemente parados firmemente.
Fortalece, Señor, a las madres, los padres. Aquí y donde sea que estén tus hijos, fortalécelos, Señor, para poder pararse firmemente. Y Señor, cuando no más puedan levantar sus manos, que sea como Josué y Moisés, que puedan levantar las manos con fe y ayudarles a levantar sus manos cuando no pueden más. Y también animarles, Señor, aún esta joven generación, Señor, en esta batalla, que a veces es batalla larga, Él es un Dios que toma sus promesas seriamente. He doesn't joke about his promises. Él no hace bromas acerca de sus promesas. He doesn't take lightly his covenants. Él no toma livianamente sus pactos. Even though sometimes we might think he does. Aunque a veces nos parezca a nosotros que a veces sí lo hace, pero no lo hace. For he is a God of covenants. Porque Él es un Dios de pactos. The keeper. El guardador of his promises. De sus promesas. He's a fulfiller of his word. Es uno que cumple su palabra. He really is. Realmente lo es. Time is never of an essence like tiempo it is for nunca us. Es de importancia para Él como lo es para nosotros. He's never late. Nunca es tarde para Él. And when he is for the greater glory. Y si es tarde, aparezca que sea, es para su mayor gloria, como lo fue he con Lázaro. Él nunca falla. And he is the one that guides. Y Él es el que guía our destiny, nuestros destinos, and the destiny of our children, y los destinos de nuestros hijos. And has written y ha escrito the destiny el destino de los hijos de nuestros hijos. He is a God. Él es el Dios de pactos. And you might have forgotten. Quizás te hayas olvidado. Because we are human. Porque somos humanos, es lo que hacemos. We forget. Nos olvidamos. We lose credence. Perdemos fe. We lose faith. Perdemos el creer. Sometimes we even lose the memory. A veces aún perdemos la memoria, pero Dios no. He does not take lightly. No toma livianamente sus pactos como lo hace el hombre. When we surrendered our life unto him, cuando rendimos nuestras vidas a Él, Él lo tomó como un pacto y no nos soltará. Aunque gritemos y digamos suéltanos, Él no lo hará. No nos soltará de nosotros ni soltará a nuestros hijos. Él no soltará. Porque sus pactos son su palabra. Y como dijo Abraham, by making the oath by por hacer his el pacto por su propio nombre, having nothing higher, no teniendo nada mayor, nothing being higher, nada mayor, sealed that covenant, selló ese pacto. And the covenants we have made, y los pactos que hemos hecho con Él, based on covenants that he has basado made on en us, los pactos que Él ha hecho con nosotros, he respects them. Él los respeta. Covenants we made, los pactos que hicimos children, con nuestros hijos, them many times, y los hemos renovado muchas veces, especialmente en tiempos de problemas y batallas. We remembered them, we los recordamos, them,
lo hemos renovado, always fresh, pero siempre son frescos en su vista. They never grow old and nunca he never se vuelven them. Viejos, ni él se olvida de time ellos. Does not el tiempo them. No los anula. They are true. Son verdaderos. So we do well in trusting. Así que hacemos bien en confiar en sus promesas and resting y descansar en su palabra. Because by his grace, porque por su gracia we are here. Estamos aquí. By his grace, por su gracia, nuestros hijos están by aquí. His grace, por su gracia, his promises will be fulfilled. Sus promesas serán cumplidas. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. What a time we're living in. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Exciting. Emocionante. You know God is moving. Sabes que Dios está moviendo. You know his sabes truth is marching que su verdad está marchando hacia adelante. When you see cuando ves so much going on, tantas you know, cosas sucediendo, sabes que solo Dios puede revolver la olla así. He always has, he always will. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Intervening in the history intervenir en la historia de la humanidad, interrumpiendo el status quo, allowing the enemy to permitiendo al enemigo que participe and carry on, en llevar carry a cabo of his will. De su voluntad. Wow. We are truly estamos verdaderamente seeing history, viendo seeing historia, the future, viendo el futuro nacer. What that future will be, ¿qué será ese futuro? We will discover it. Lo descubriremos. We have spoken so much hemos hablado tantas veces acerca de esto, lo que Dios va a hacer. Y ahora, como oró Sara, nuestra fe se convierte en vista mientras vemos la nueva generación alcanzar alturas que nosotros hemos anhelado verlo en sus vidas. Qué hermosa historia Dios tiene para desplegar en el futuro. And I'll be, y yo estaré, at least I'm seeing por lo menos the birth, estoy viendo el nacimiento, the birth pangs, los dolores, the birth throes, los dolores de parto, the birth pains, los dolores y angustias, the ripping apart, el romper status quo, del status quo, the pain, el rasgar of forth, doloroso de traer a luz. And of course, y por supuesto, the enemy always tries to el enemigo siempre trata de hacer lo suyo, pero Dios siempre lo para. Para eso están sus ejércitos aquí. Así que no se turbe tu corazón. Todo está bajo control. Y si tienes alguna duda sobre quién está controlándolo, el que escribió el libreto, él lo está controlando. Como un director. Hagámoslo nuevo. Eso no tiene que suceder. Ahora hazlo. That's what you're supposed to do. Esto es lo que tienes que hacer. Y nada he más. Directs,
Y Él dirige los caminos del hombre. Y está escrito que Él mueve los corazones del pueblo como si fuese agua. What a mighty God we serve. Qué poderoso, maravilloso Dios que servimos. Qué poderoso y maravilloso. Y en medio de los tiempos como estos, nuestro consuelo es saber que nuestro futuro está no en los planes de la serpiente, ni tampoco de los hombres. Nuestro futuro está descansando en la voluntad de nuestro Padre, como Él siempre lo ha hecho en la tierra, para que podamos decir y orar: tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, también sea revelado aquí en la tierra. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Te animas? Amén.